Señores, buenas noches a todos los presentes. Desde aquí, desde mi comedor bunkerizado, os damos la bienvenida al segundo concilio a distancia, esta vez con el gran doctor Gonzalo Rodríguez, el cual venimos a presentar este maravilloso libro que ha sido editado, libro compendio, ¿no? A mí me gustan mucho los libros compendio, que ha sido editado recientemente, el cual, como le decía el otro día, aunque odiemos esa palabra, la casta guerrera, ¿no?, y que odiamos al mundo moderno, pero es el libro de autoayuda, ¿no? Eso que le dije el otro día, el libro de autoayuda. Ya sé que es una palabra horrible, pero es parte del objetivo. Es un recopilatorio, pero yo lo veo con una fuerza para echar para adelante, para echarle pelotas de las cosas malas y demás, espectacular. O sea, la verdad que se lee en dos tardes y dos tangadas. Como cosas buenas, es que es como si fuera más de un libro en uno. Porque, claro, tanto es el tema de la crítica literaria como la especie de diario que tú realizaste en su momento, que publicaste en Facebook, que a la vez de ahí se retransmite, se saca una enseñanza de las tradiciones ancestrales nuestras, que la verdad que, bueno, o sea, es que engancha, la verdad, pues hay que decirlo. Es un libro que yo me lo compado en dos tardes y vale la pena cogerlo y releerlo. Yo realmente ya lo había leído por separado, al seguirte en redes sociales, es algo que ya vas leyendo, pero cuando le das una forma, un contenido todo conjunto, adquiere un propósito global mucho, mucho más extenso. Sin más, darte las gracias, gran cofrade de la Toledo Imperial. Y nada, aquí continuamos en nuestra labor, como te dije el otro día, ¿no? Cultura, tradición y verdad. Para eso está Acción Literaria Dunedain y continuaremos en esta guerra cultural y en otros miles de frentes, que quien nos conoce sabe que nos encanta la trinchera y odiamos pajarear en las cortes. Un saludo. Oye, pues muchas gracias. Yo encantado de participar en el exclusivo, misterioso, rebelde y disidente Club Dunedain. Es un placer y un honor para mí participar. Y bueno, no sé exactamente si queréis que comente un poco por encima algunas ideas del libro o si me vais a ir preguntando. No sé cómo lo habéis tenido en mente que lo vayamos haciendo. Yo creo que es mejor que tú hables sobre el libro y cuando ya hayas dicho todo lo que tengas que decir, que la gente haga preguntas. Así no te cortamos, okay, y bueno, puedes... Vale, perfecto. Pues mira, vamos a ver. Lo primero es que el libro no es un libro ideológico. Quiero decir con esto que el libro no es un análisis socioeconómico o sociopolítico sobre lo que ha pasado con la pandemia, el confinamiento, el estado de alarma. No va por ahí. Tampoco es un libro meramente personal, de reflexiones personales subjetivas que yo pueda haber hecho sobre lo que nos ha ocurrido. Es un libro sobre la actitud, sobre el carácter, sobre la personalidad, sobre la forja de la persona. En el sentido de que es un libro que apela a que sea cual sea la circunstancia que tengamos que confrontar, por sobrevenida que sea, o por surrealista y distópica que nos parezca, sea cual sea la circunstancia, toda ella siempre nos tiene que servir para forjarnos en actitud, carácter y personalidad, en sabiduría, coraje y honor. Es un libro que debe en este sentido de la tradición sapiencial. No le debe nada a ningún filósofo moderno. No le debe nada ni a Marx, ni a Adam Smith, ni a Descartes, ni a Hume, ni a Nietzsche, ni a Heidegger. Es un libro que bebe de la tradición sapiencial, que es donde están las fuentes que te permiten construirte como persona, en el sentido sapiencial. Sabiduría, honor, coraje, grandeza de alma, autenticidad. Entonces es un libro que bebe más en las enseñanzas del Bushido, la Gita, el estoicismo, Genón, Ébola, Junger o Antonio Medrano, que ninguna otra cosa. Y básicamente lo que viene a plantear es que esta pandemia y confinamiento es una de esas ocasiones que providencialmente a veces otorga la vida para el retorno de los dioses fuertes,
para retomar y volver a incluir en la ecuación de nuestra vida personal eso que precisamente el mundo moderno ha querido sacar de la ecuación, que es lo espiritual, lo sobrenatural, la idea de trascendencia, la idea de que nosotros apostamos por ser eso que precisamente es un poder victorioso y creativo en el mundo, pero no pertenece a él, es el espíritu. Así lo afirmaba Julius Evola. Bien, pues nosotros partimos de esa idea para hacer de la pandemia y el confinamiento un retorno de los dioses fuertes, un retorno de todas las ideas que tienen que ver con la fuerza interior, con el coraje, con la autenticidad, con el espíritu de comunidad, con la grandeza de alma, he dicho anteriormente. Entonces, en el libro, bueno, pues se configuró a partir de los textos que fui escribiendo semana a semana en las redes sociales, conforme iba avanzando todo lo que fue el confinamiento y el estado de alarma. Y en ellos, bueno, pues se entremezclan los acontecimientos que iban ocurriendo, las noticias que nos iban llegando, la sensación que íbamos recibiendo en nuestro círculo personal y a través de los medios de comunicación, de cómo no solo en el ámbito sociopolítico o sanitario, sino en el ámbito personal lo que estaba ocurriendo estaba afectando, y a partir de ahí todas las oportunidades que esa circunstancia nos daba para retornar a los dioses fuertes. Fijaos en este sentido que puedo leer aquí un fragmento del libro, donde precisamente, hablando de los dioses fuertes, dice: y es que esta crisis del coronavirus traerá cola y se prolongará más allá del confinamiento, con recesión, tensión geopolítica mundial y polarización ideológica. Pero este también será un tiempo maduro y oportunidad para el regreso de los dioses fuertes, tras muchos años de pensamiento débil y moñas. Es un tiempo maduro para el regreso del culto a la nobleza y grandeza de alma, la fuerza interior, el honor y el valor, el coraje, la lealtad, la honestidad y la autenticidad, la amistad, la alegría, la palabra, el respeto y la camaradería, el perdón, el agradecimiento, la franqueza y la verdad, la virilidad, la feminidad, el romance, el amor y la fidelidad, también el carpe diem y el gozo. Los dioses fuertes que siempre nos recordaron la muerte y no nos escondieron ni la dificultad ni las miserias de la vida, y siempre nos invitaron a vivir con corazón, aplomo, autenticidad, desinteresadamente y con valentía. Bien, pues yo creo que en este pequeño fragmento, que además es del capítulo que se llama precisamente El retorno de los dioses fuertes, se traslada un poco la idea que yo he querido trasladar, como yo he vivido, como yo me planteo mi existencia, como yo me planteo lo que me surja, incluida una pandemia, un confinamiento, una desescalada, una crisis. Y bueno, pues así ha querido publicarse, y espero en este sentido que haya sido inspirador para quienes lo hayan leído o lo vayan a leer. El libro incluye también un interesantísimo prólogo de Eduardo Alcántara, que algunos le conoceréis por su libro sobre el hombre y la tradición, y sobre el mundo moderno, la crítica al mundo moderno. Y luego también tiene unas recomendaciones de lecturas, ¿eh? Un anexo que se llama 10 libros para un confinamiento, donde yo, bueno, pues recomiendo algunos textos que creo que pueden ser interesantes de revisitar en estos tiempos que corren y que nos ayuden, nos ayudan a tener, por un lado, una perspectiva crítica respecto de lo que es la necedad y el disparate del mundo posmoderno, y al mismo tiempo una perspectiva de asentarnos en aquello que sí que es esencial y perenne, que deriva de la tradición sapiencial y que de distintos autores y de distinta manera, bueno, pues todavía a día de hoy podemos encontrar y nutrirnos y fortalecernos en el alma con obras como las que aquí recomiendo. Y así, muy brevemente, yo creo que Abuela Pluma acaba de hacer un repaso y síntesis de lo que es el libro y de lo que he querido trasladaros con él. Entonces, esto es breve, breve si bueno, dos veces bueno. Lo malo que ahora es, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Porque de momento no salió ninguna. Yo te hago una pregunta, Gonzalo. Dime. A mí el libro me ha gustado mucho, aunque, por ejemplo, en el análisis de la pandemia diferimos totalmente. He visto que tu análisis, y lo vi durante el confinamiento, tu análisis de la pandemia era como muy
digámoslo, light o siguiendo los dictámenes que nos iban dando las autoridades. Yo, como nuestro amigo en común, Pep, somos unos animales de bellota, el cual creo que me puse la mascarilla la primera vez a los 3 meses, o me la pongo más para molestar a la gente que otra cosa. Y entonces me sorprendió mucho que tu análisis y tu camino en el momento de la pandemia fuera tan con el sistema, aunque tu mensaje es totalmente antisistema. Pero en cambio la manera de analizar la pandemia es, los expertos dicen esto. Yo te voy a decir mi opinión personal, y es que los expertos me pueden comer los huevos. Bueno, vamos a ver. Yo, respecto de la pandemia, del virus, del COVID-19 y demás, yo no he planteado en el texto en ningún momento una duda de fondo. Es decir, yo no he planteado que el virus quizás no exista, yo no he planteado que quizás sea una maniobra para manipular y aniquilar a la sociedad y dejarla todavía más sometida. Entonces, es verdad que yo, mis reflexiones han derivado de contemplar la situación como si de verdad un virus, una peste negra, nos estuviera asolando. Ahora, dicho esto, si yo no he ido más allá, es porque, por un lado, creo que me faltan herramientas intelectuales como para profundizar en esa idea de que quizás el virus no sea exactamente lo que nos han contado, y por otro lado, porque para mí, conforme lo iba viviendo, lo que me iba destilando la situación era más una llamada al espíritu y los dioses fuertes que un análisis pormenorizado de los posibles fallos, disfuncionalidades que la narrativa sobre el coronavirus pudiera tener. Yo estoy abierto a reconocer que en toda esta historia del COVID-19 y del coronavirus huele a chamusquina. Yo estoy abierto a reconocer que algo hay de tramoya oculta en todo esto. Pero no soy negacionista. Todavía, por ahora, no soy negacionista. Tampoco estoy seguro de si lo mejor es confinar o dejar a la gente como en Suecia y buscar desde unas mínimas indicaciones de responsabilidad individual, buscar la inmunidad de grupo para no reventar la economía. Pero es que ya te he dicho que yo no he querido hacer un análisis ni socioeconómico ni sociopolítico, sino hacer de la experiencia del confinamiento, de la experiencia de una aparente o supuesta pandemia, de la experiencia de eso, un regreso al fuego secreto. Un regreso a aquello que nunca debe perderse, debe estar siempre presente y es el eje vertebrador del área amarga, del sendero ario, ¿verdad? Ahora, a partir de aquí, bueno, otro debate es otro libro, otro debate sería otro libro, en el cual tratáramos de discernir hasta qué punto, bueno, lo que está pasando es realmente un virus, no lo es y demás. Yo ahí reconozco que todavía en la perspectiva negacionista, bueno, pues no estoy. No soy ningún hipocondríaco del virus, lo llevo con bastante tranquilidad, simplemente soy prudente, pero no estoy en el negacionismo, lo tengo que reconocer. Yo tengo también otra pregunta sobre el libro, que es cuando... Claro, a ti en parte se te ve como, no diría cándido, pero sí como que no quieres buscar la confrontación. Porque hay un momento, por ejemplo, en el que dices, bueno, más adelante, cuando ya todo esto pase, habrá que mirar lo que se ha hecho mal, lo que no, y ajustar las cuentas necesarias. La pregunta es si se ha de llegar a ese extremo. O sea, si vemos que, por ejemplo, que como nosotros como borregos vamos hacia un precipicio y vemos el precipicio, ¿no será el momento quizá de rebelarnos en lugar de dejarnos caer y luego ya cuando yo me haya despeñado decirle, diga, no, que usted esto lo hizo mal? Bueno, vamos a ver, yo lo que pasa es que ten en cuenta que está escrito en tiempo real. Es decir, no está escrito ahora, está escrito durante las semanas del propio confinamiento. Entonces yo lo que veía es que había una situación de polarización política extrema, incluso en la gente, los amigos, los conocidos. Entonces, claro, yo lo que me planteaba es que el gobierno ha sido absolutamente negligente, incompetente, y que España, bueno, pues iba sumando muertos, contagios, crisis económica, y encima eran incapaces de entonar un mínimo mea culpa sincero. Entonces yo en el libro lo que vengo a señalar es que tarde o temprano habría que pasarles esa factura. Habría que decirles, señores, ustedes lo han hecho fatal, y encima han querido salir de rositas. Y han querido contarnos una película de que ustedes son bondadosos, buenos y competentes cuando han sido interesados, egoístas, sectarios y finalmente, bueno, pues están llevando al país a una situación de verdadero desastre.
Pero claro, yo el texto lo escribo en tiempo real y mientras lo escribo lo que voy señalando es que quizás primero habrá que terminar de pasar el golpe para después ajustar cuentas. En cierta medida, bueno, pues yo creo que esa sería la lógica, a lo mejor casi de los tiempos políticos en el sistema que tenemos. Pero yo lo he visto así. Ahora, otra cosa es que fuéramos como borregos a un barranco, en cuyo caso habría que reaccionar, habría que hacer una resistencia civil. Una resistencia civil, por ejemplo, si nos vuelven a confinar, imagínate que quieren decretar otro confinamiento mediante un estado de alarma, bueno, pues la cosa no va a ser tan fácil. Creo que van a ser muchos los españoles que se van a negar a volver a confinarse. Una cosa es que ya lo hayamos hecho una vez, ya hayamos visto que el resultado apenas parece que haya servido de mucho, ¿no? Porque seguimos siendo el país con el mayor número de muertos por millón de habitantes, de contagio, etcétera. Entonces, quizás con medidas que vengan en el futuro sí se podría dar esa reacción. Pero mientras yo lo escribí, lo que sí quise dejar bien claro es que, por un lado, el gobierno daba la impresión de estar siendo abiertamente incompetente y, por otro lado, que llegaría un momento en que habría que pasar esa partida. Vale, queda claro. Luego también sobre los libros que elegiste para leer, que es algo que a lo mejor quizás pasa muy por alto, o la gente pasaría muy por alto al leerlo, y quizás casi algo más interesante es cuando los elegiste, ¿son libros que, o sea, que te han hecho volver quizá a tu juventud o a tu adolescencia, a algunos, como quizá por ejemplo El Señor de los Anillos o La Odisea de Homero, o no? O simplemente cuando los cogiste dijiste, bueno, voy a mirar mi librería, o alguno te influyó en algún momento, en algún punto, que dijiste, este libro me ha marcado mi vida tanto que la tengo que volver a utilizar ahora, o que lo sigo incluso releyendo. No, lo que ocurrió es que a mí, bueno, pues a través de las redes sociales me dijeron, oye, Gonzalo, me gustaría que recomendaras 10 libros, aprovechando que vamos a estar tanto tiempo confinados, que nos recomendaras 10 libros. Entonces yo seleccioné los que para mí son los libros más importantes de mi vida. Y a su vez, los que para mí, algunos de ellos, serían los libros más importantes de la historia de la humanidad. Incluyo aquí La Odisea, incluyo aquí La Guita, incluyo aquí El Quijote, incluyo aquí Las Eras Vikingas. Luego, aparte, yo incluyo tres libros de tres autores fundamentales para actualizar la tradición eterna en nuestra época, en el Kali Yuga. Son libros de René Guénon, Julius Evola y Antonio Metal. Y luego hay unos libros que ya son más personales, que tienen que ver un poco ya con mi propia dimensión sentimental o emocional, que me llegan más al corazón, como es el libro Gusanos de la Tierra, que publicó Martínez Roca, recopilando los relatos de Robert Erwin Howard sobre Black MacMorn, el rey de los pictos en las Highlands, ¿no? Que son relatos de espada y brujería. O el libro Hacia rutas salvajes, el estudio del periodista John Krakauer sobre el famoso Krishna Candles, que se intentó apartar del mundanal ruido y sumergirse en la naturaleza y murió. Es un libro que tiene un trasfondo espiritual muy interesante, que en un momento dado de mi vida la verdad es que me reconfortó, me resultó balsámico. Y luego El Silmarillion. Para mí El Silmarillion es un libro iluminado. Quiero decir con esto que no es una mera obra humana. A través de Tolkien, lo espiritual, lo superior se manifestó en ese libro, en El Silmarillion. Tiene una profundidad teológica y una sensibilidad tradicional desbordante. Entonces, bueno, pues yo lo tenía que incluir. Entonces, los libros, la selección de esos 10 libros se ha hecho de ese modo. Libros fundamentales en la historia de la humanidad, si entendemos la humanidad en su sentido espiritual y tradicional, autores de época contemporánea que actualizan la tradición, y luego dos, tres libros que ya son más de corazón, ya son más personales, puramente subjetivos. Luego, ¿podrías quizá explicar un poco cómo fue la idea de hacer el libro? Porque claro, imagino que estos son pensamientos que tú pusiste en Facebook, pero que alguien al leerlos diría, ostras, esto valdría para hacer un libro y tal. ¿Cómo fue quizá el contacto? ¿Cómo fue la anécdota? Pues yo no tenía en mente publicar nada, simplemente lo que sí me hice es una especie de agenda durante el confinamiento para semana a semana colgar textos e intentar publicar cosas que hicieran compañía a la gente, ya que iban a estar encerrados en casa. Y bueno, pues se sufría por un lado en el ámbito del análisis socioeconómico, sociopolítico, ¿no? Donde todo parecía un desastre.
y al mismo tiempo se sufría a nivel personal porque la gente se estaba haciendo un mundo con una chorrada, como estar encerrado en casa, vaya problema, ¿verdad? Bueno, pues es el momento de que yo me planteo escribir textos que inspiren fuerza y coraje. Ten en cuenta que si apelamos a la tradición sapiencial, y bueno, yo a nivel personal me considero que nada hay más importante que ser fuerte, nada hay más importante que ser fuerte, lo demás se te da por añadidura. Entonces, con esa vocación yo voy escribiendo y ya hay gente que mientras voy escribiendo me dice, oye, esto parece valioso, esto resulta inspirador. Esto a personas que además son ajenas a la sensibilidad tradicional, al ámbito de la tradición sapiencial o del estoicismo, por ejemplo, gente que es ajena al estoicismo, sin embargo, le puede llegar. Entonces fue a partir de ahí que lo comenté y bueno, pues me dijeron, oye, mira, pues si lo empacas, lo mejoras un poco, incluyes el anexo y hacemos un prólogo, el libro es publicable y puede resultar inspirador. Entonces, bueno, pues así es como al final ha surgido y así aquí lo tenemos. Vuelvo a ser yo, que tenía, te iba a responder y el Raúl ha preguntado antes. Tu explicación me ha parecido perfecta. Siempre pensé, en el momento de que estaba la pandemia y empezaste a hacer lo del libro, pensé, Gonzalo Lugo hará los 10 álbumes fundamentales para estar chapado en tu casa. Así que si algún día realmente vuelves a hacer otra edición, deberías añadirlo. O sea, 10 álbumes fundamentales para estar chapado en casa. O sea, creo que es un articulazo, jamás, con la manera que tienes de escribir, como el otro día la crítica al disco de Burzu, que a mí ese disco me parece un coñazo, pero la crítica me encanta. O sea, volví a escuchar Dunkelheit porque ni la recordaba, pensando, joder, ¿por qué le mola tanto esta mierda? ¿Sabes? Así de claro. Y dije, bueno, es ruido, pero no está tan mal. Intenté decir, o sea, es como cuando alguien que creo que aprecio y entiende de algo, me dice una barbaridad y digo, bueno, pues tendré que ver esta cosa porque este me la ha dicho. Una vez me pasó con una serie de Netflix y casi le pego en el gimnasio el gilipollas que me hizo ver esa serie. Porque me cayó una bronca de mi señora que alucina. Porque era una cosa, era esa de American Gods, que eso era infernal. Bueno, pues no era una pregunta, sino que era decirte que si algún día hay que añadir, quiero tus 10 discos para estar chapado en tu casa. Tiene que ser la hostia. Bueno, yo creo que te voy a tomar la invitación y sin prisa, no sé si en agosto o septiembre, iré en las redes sociales colgando 10 discos imprescindibles para sobrevivir al Kali Yuga. 10 discos para cabalgar el team. ¿Te parece? Lo vamos a llamar así. 10 discos para cabalgar el team. Y entonces, bueno, pues aparecerán distintos grupos de rock o artistas que yo considero que pueden ayudar a hacer del Kali Yuga una oportunidad para el regreso de la fuerza y el poder y la conquista de uno mismo. Asumiendo que en el rock and roll, como vía de la mano izquierda, hay un riesgo grande de autodestruirte, de matarte. Es decir, la vida es peligrosa, si no luchas te matas, como dice Jorge Martínez de Los Ilegales. Bien, pues un poco así es el rock and roll, así es la vía de la mano izquierda y así es el rock and roll si lo tienes que pensar respecto de 10 discos para cabalgar el tigre del Kali Yuga. Vale, tengo aquí otra pregunta y es, ¿cómo ves la involución y la descomposición de la sociedad a partir de la actual pandemia? ¿Y qué crees que nos espera de ahora en adelante? Yo creo que, aunque es verdad que el tono del libro quizás resulte cándido, acepto esa crítica, creo que es correcto, quizás el tono del libro resulte cándido, porque yo soy un hombre de coraje, entonces ahí hay una llamada a la fuerza y hay que sobreponerse a todo. Hay que pensar que desde el punto de vista espiritual, la verdad tarde o temprano se impondrá. La fuerza volverá, los dioses fuertes volverán, es decir, la oscuridad solo es transitoria. Ahora, dicho esto, yo considero que la situación a la que vamos tras la pandemia, el confinamiento, haya sido el virus más o menos real, que ya eso ahora yo no puedo entrar a valorarlo, lo que sí sé es que vamos cuesta abajo. Creo que vamos a una situación realmente de oscurecimiento generalizado. Tanto por la brutal recesión económica que vamos a tener, una recesión económica que va a poner a mucha gente contra la pared, y al ser puesta contra la pared puede reaccionar desde el desánimo y el desaliento a la violencia y la furia, a la santa furia, ¿verdad? Por un lado, la situación de recesión económica, por otro lado, a una polarización política que va a hacer imposible
los encuentros y los consensos mínimos para mantener el aparato del sistema en marcha. No sé hasta qué punto la confrontación puede terminar de romper la sociedad en dos. Si ya está bastante rota, puede terminar de romperla en dos. Y luego, por otro lado, hay que pensar, y esto es lo que yo realmente sí más creo que puedo hablar con algo mínimo de propiedad, lo demás no tanto, creo que en esto a lo mejor puedo decir algo interesante, que es a nivel espiritual, cómo están las personas. Esta es la época en la que es más fácil encontrar personas débiles. Estamos viviendo una verdadera pandemia, no del coronavirus, sino de debilidad. El ser humano a día de hoy es una criatura débil, neurótica, depresiva, enfadada, entristecida, desalentada. Bien, pues esa debilidad se va a aumentar. Es decir, la posibilidad de que en torno nuestro encontremos personas jodidas va a ir a más. Es por eso que los fuertes tenemos que dar esa luz y ese calor. Es decir, la persona fuerte tiene que ser la fuerza que le falta al compatriota que está herido y debilitado. Por eso también el libro es una invitación a que los poderosos y los fuertes, y son poderosos y fuertes única y exclusivamente los que se conquistan a sí mismos, los que tienen gobierno de sí, los poderosos y los fuertes, sean la luz y el calor que va a faltar a las personas oscurecidas, ofuscadas por lo que ha pasado. Entonces vamos no solo a una recesión, sino a una nueva pandemia psicológica del alma, que es la de las personas completamente desalentadas, deprimidas, enfadadas y jodidas. Bien, pues a los que se les pueda ayudar, las personas fuertes, tendremos que estar ahí. Que ese es el papel del caballero, el caballero leal y veraz. Tendrá que ser esa fuerza que a muchos compatriotas, amigos y conocidos, creo que vamos a ver a nuestro alrededor, que les va a faltar. Aprovechando que has llegado al tema del metal, ¿cómo interpretas tú, a la luz de la tradición primordial y sapiencial, el metal en sí? Que has empezado a decir algo, pero al final no has hablado de mano izquierda y el metal, pero no has llegado a profundizar más. Bueno, a lo mejor lo puedo profundizar más. Hay que decir, a mi humilde entender, que a la luz de la tradición sapiencial, la música ruidosa, la señal sonora y electrónica que surge del rock duro y el heavy metal, es una cosa propia del Kali Yuga. Antes de la Edad Oscura, antes del siglo XX, jamás hubiera existido Slayer, que es una banda que me encanta. Pero tampoco hubiera existido el uso abusivo de los ritmos sincopados que hace el rock and roll. Ritmos sincopados que incitan a un movimiento y una actitud en la que se podría decir que las estructuras mentales se rompen y se liberan fuerzas, ¿no? Por eso digo que en el rock duro, en el rock and roll y en el heavy metal se manifiesta en cierta medida una vía de la mano izquierda. Esto es, un poder que si lo haces tuyo, te hace fuerte e invencible, pero que si no lo sabes cabalgar, te devora. Hay una cierta licantropía en el rock duro y el heavy metal. Esa misma fuerza sonora que te eleva, te puede llevar a hacer estupideces, te puede llevar a perder el dominio de ti. Pero también, si lo sabes entender y manejar, te puede convertir en el hombre lobo, en el señor de tu propia fuerza, de tus propias garras y de tus propios colmillos. En este sentido, yo creo que el ciclo del rock and roll, del heavy metal y del rock duro, desde el punto de vista sociocultural, ha terminado. Es decir, la historia del rock está cerrada, es un ciclo cerrado. Pero el fruto que llevaba adentro sigue y podrá ser recuperado para generaciones futuras, que reencuentren el poder de esa señal sonora y electrónica que incita a la violencia y que es el rock. Y he dicho señal sonora y electrónica que incita a la violencia. Y de nuevo aquí, lo que he hecho ha sido, bueno, pues apelar a Jorge Martínez de Los Ilegales, esa famosa canción que tiene, sobre el heavy metal. Bien, pues señal sonora y electrónica que incita a la violencia. Eso es vía de la mano izquierda. Nunca se había hecho algo así en la música. Bien, pues esa música que igual te puede desquiciar, nosotros tenemos que convertirla en palanca de poder y fuerza. Y eso es hacer vía de la mano izquierda y eso es cabalgar el tigre en tiempos del Kali. En el heavy metal, pues ocurre de manera bastante evidente. Hemos mencionado Slayer. Bien, pues Slayer es una banda que hay que saber manejar. Hay que saber esa energía negativa que te quiere trasladar, qué vas a hacer con ella. En la música de Slayer básicamente hay fuerza oscura y negativa. Apenas hay alegría y luz. Básicamente hay odio y furia. Y una serie de imágenes líricas cargadas de oscuridad. Bueno, pues ¿qué vas a hacer con ello?
Bien, ¿te vas a convertir en el hombre lobo o el lobo te va a morder y te va a devorar? Bien, pues yo considero que quizás precisamente porque ha terminado el ciclo del rock duro y el heavy metal, ha dado una vuelta entera, es el momento de volver ahí y utilizarlo a la luz de la tradición sapiencial y la vía de la mano izquierda, como quizás hasta ahora y a conciencia no se había hecho. Seguimos con el metal. ¿Podrías considerar este tipo de música como el más adecuado para una patria guerrera? Hombre, yo diría que sí. Yo diría que sí. Mi gusto musical es muy amplio, en el sentido de la cultura rock, dentro de la cultura rock. Me gusta tanto el rock and roll de los 50, como el hard rock de los 70, como el high metal ochentero californiano, como el thrash metal, el hardcore, etcétera. Entonces, creo que efectivamente en el heavy metal es donde se encuentran tanto los sonidos como las imágenes, como las estéticas más propias de la tradición épica. En el heavy metal se canta al héroe, y a la lucha, y a la batalla, y a la oscuridad, y a la furia, y al poder. Entonces yo entiendo que es una música idónea para la conformación de la Mannerbund, de la fratria guerrera. Esto creo que es bastante evidente, ¿no? Incluso hay grupos de rock que abiertamente lo han hablado así, lo han mencionado así en sus letras. Estoy pensando en Motorhead, por ejemplo, y su canción Brotherhood of Men, Hermandad de Hombres. Brotherhood of Men es una canción de Motorhead. Bueno, pues es una canción propia de una Mannerbund, y el sonido ruidoso, la voz rascada del Lemmy, ¿no? Todo eso invita al poder, la furia, a principios también muy viriles, muy masculinos. La idea de recuperar la masculinidad es un sentido eminente. Bien, pues todo eso, si lo sabes manejar, si lo sabes hacer tuyo, yo creo que es una palanca de fuerza muy poderosa. Yo diría esta de rebeldía y revolución. Si eres capaz de no ser absorbido por el sistema, puedes volver a hacer del rock duro una cosa peligrosa para la mentalidad pequeño burguesa. Gonzalo, dime. Ahora me meto para hacer una pequeña apreciación, y es, tengo claro que si algún día a lomo de mi caballo, rodeado de los jinetes de Rohan, cargo los campos de Pelennor, va a sonar Battle Hymns de Manowar. Lo tengo clarísimo. O sea, no va a sonar otra cosa, al menos en mi mente de tarado. Manowar, yo siempre he dicho que es la tradición hecha heavy metal. Sí, sus letras, por su actitud y por sus rollazos. O sea, son unos auténticos tronados. O sea, es que no hay otra. ¿No piensa que tiene una canción que es la del coro esa, ¿no? ¿Cómo se llama? No le va a salir el nombre, tío. La del coro de la Catedral de Nueva York, ¿no? Madre mía, ¿tú has visto la letra de esa canción? Pues ahí está todo. Es un mensaje de la tradición eterna reconvertido a la lírica del metal. Es una maravilla. ¿Pero qué te esperas si han conseguido que Christopher Lee y Orson Welles hablen en sus discos? O sea, no estamos hablando de que ha hablado mi padre, no. Estamos hablando de Orson Welles y Christopher Lee, loco. Manowar es una banda fundamental. Ellos, luego, a nivel personal y lo que son las miserias de la vida, bueno, pues tienen su dimensión Spinal Tap, ¿no? Su dimensión de ridículo rockero. Sí, sí. Pero, joder, Into Glory Ride, Gates of Valhalla. ¿Recuerdas la canción Gates of Valhalla? The Gods Made Valhalla, the Valhalla, the Gods Await Me. Valhalla, los dioses me esperan. Es un disco de 82. Yo creo que es cuando todavía no existía el Viking Metal y ya estaban ellos haciendo una canción que además tiene toda una vocación de trascendencia. En la lírica ellos están hablando de la muerte en combate, de la gloria, del culto a la gloria trascendente con una vida heroica y ejemplar. Y por supuesto, Battle Hymn es para cargar espada en mano y morir, ¿no? Morir con un canto de guerra en los labios. Manowar, bueno, pues el punto debe seguir en dos tipos de personas: las que han entendido la fuerza espiritual de Manowar y los que no. Los que no, bien pueden irse a tomar por culo. Vale, también me preguntan por aquí si tienes planes para hacer otro libro próximamente. Vamos a ver, yo estoy en marcha escribiendo siempre. Entonces, salió lo que es la tesis doctoral, que la tengo aquí, tanto en el formato original como en la edición de Alcuzara. Salió el libro de la pandemia, el confinamiento, y ahora mismo, para septiembre, saldrá un segundo libro de Alcuzara, que se va a llamar El Poder del Mito. El Poder del Mito. Y como subtítulo tiene la siguiente frase:
un estudio sobre el mito y la trascendencia frente al olvido del espíritu. Un estudio sobre el mito y la trascendencia frente al olvido del espíritu. El poder del mito es un libro que tiene cierta vocación revolucionaria, porque en su introducción y su conclusión hace una afirmación de lo iniciático, de la vía iniciático heroica como la única vía verdadera que a día de hoy puede asumirse si queremos superar la oscuridad del cáliz. Y luego tiene una serie de artículos sobre infinidad de temas diversos, pero todos en la misma línea, la enseñanza del pensamiento mítico y mágico frente a lo que sería la necedad y la obcecación posmoderna. Es una forma de nihilismo absolutamente destructiva. Entonces, en el libro se incluye, por ejemplo, todo un apartado referido al neopaganismo. ¿Cuál es el lugar del neopaganismo y de la búsqueda de esencias en la edad del hierro en la lucha contra el Kali Yuga? Hay otro apartado entero sobre la magia y la épica en la tradición literaria medieval española, en el Cantar de Miocid, en el poema de Fernán González, en las Mocedades de Don Rodrigo, en el Romancero Viejo. Hay otro capítulo sobre Tolkien, sobre el Señor de los Anillos, y las enseñanzas de pensamiento mítico que a través de Gandalf, los hobbits y el retorno del rey nos puede llevar. Y otro apartado sobre distintos elementos de mitología que pueden ser valiosos para los tiempos que corren, como los cuentos de hadas, el mito del hombre lobo o las noches de Halloween. Bien, pues de todo eso va este libro, El poder del mito. Y luego al mismo tiempo estoy terminando de pergeñar dos libros más. Uno que creo que se va a llamar La regeneración espiritual de Europa y Occidente, donde trato de destilar lo más esencial del área amarga, del sendero ario, de la tradición arilla, en su sentido originario, y ver hasta qué punto es actualizable para los tiempos que corren. Y otro libro que se llama España frente a su destino. España frente a su destino. Donde hago un repaso del proceso histórico-político de España y veo cuál es su situación a día de hoy, en tiempos de posmodernidad, y qué alternativas tiene. Tanto para superar lo que sería lo que le rodea, el nihilismo moderno que afecta a todo Occidente, como el problema que lleva dentro de sí, que sería la hispanofobia y la endofobia, el problema del separatismo, del secesionismo. Es el problema más grave que sufrimos. Es decir, España puede tener problemas económicos, puede tener problemas de corrupción, del tipo que queráis, del sistema, de democracia, pero mientras tengamos el cáncer del secesionismo, será imposible hacer proyecto común. Entonces el libro tiene una parte muy importante para confrontar el secesionismo y ponerlo en su sitio. ¿Qué significa esto? Decir que es falso, que no se basa en la verdad, que no hay razón suficiente, ni en el ámbito histórico-político, ni en el ámbito antropológico, para que el autogobierno en Cataluña, Vascongadas, Galicia o cualquier otra parte, para que el autogobierno pueda derivar en derecho de autodeterminación. ¿Quién afirma eso? Falta la verdad. De Cataluña y de España, de Vascongadas y de España, de Galicia y de España. Entonces, el libro también tiene una parte de verdadera confrontación directa, desarmando, a mi entender, completamente la posibilidad de reivindicar el derecho a autodeterminación para ninguna de las regiones de España. Este libro saldrá quizás el año que viene, el de España frente a su destino. Bueno, si es que quizá cuando se habla muchas veces de ya sea separatismo o incluso de España, siempre hablamos del concepto de nación, del concepto de nación del romanticismo. Y no hablamos quizá del sentimiento o la herencia del pueblo conjunto que es anterior al nacionalismo, que es quizá la patria original, la patria auténtica, no solo de España, sino de toda Europa en sí. Bueno, vamos a ver, el libro reflexiona sobre eso. España frente a su destino es un libro que trata en profundidad lo que acaban de señalar. No es lo mismo la nación histórico-política que la nación cultural, no es lo mismo las nacionalidades, que serían las naciones culturales, que la nación histórico-política, que es la nación raíz, la patria raíz. La patria raíz genera un tronco, el tronco genera ramas, pero las ramas que quieran separarse del tronco se van a separar de sus raíces. Entonces, al final, yo en el libro trato de explicar que una cosa es la legitimidad de las regiones y los pueblos para el autogobierno y la identidad, y otra cosa es la falacia de considerar que dicha personalidad o nación cultural
bueno, pues puede derivar en derecho a autodeterminación y fragmentar una nación histórico-política y canónica como España. Eso es una aberración. Es una aberración que no podemos consentir y que yo creo que hay que ponerse de verdad muy, muy serio frente a ella. Es el problema más grave que tenemos y hay que confrontarlo y dejar bien claro que no se puede consentir. No se puede consentir la secesión. Si se llegara a producir, sería legítimo la guerra. Fíjate lo que te digo. Sería legítimo la guerra. No se puede consentir en ningún caso. Es una de las cosas más feas que nos podría llegar a ocurrir y ya es algo horrible que está ocurriendo. Entonces hay que confrontarlo. Hay que ir a la guerra cultural y desactivar la narrativa del separatismo. La narrativa del separatismo no es verdad. Y tú, si sigues el área amarga, si sigues el sendero ario, te debes a la verdad. Antes morir que faltar a la verdad. Bien, pues el separatismo falta la verdad de Cataluña y de España. Entonces, en ese libro, que Dios quiera pueda publicar el año que viene, parte, trato muchos temas en ese libro, pero hay una parte importante donde voy confrontando y desmontando la falacia secesionista. Vale, una última pregunta, y es que aquí, si por lo visto, te echamos de menos porque te preguntan cuándo vas a venir a volver otra vez a Barcelona. Para septiembre, octubre, casi seguro que voy para allá. Bueno, eso sí te dejan porque... En octubre casi seguro que voy para allá. O sea que contad con que nos volveremos a ver. Barcelona es una ciudad que forma parte ya de mi vida, de mi biografía personal. Y luego, por otra parte, forma parte de mi manera de entender España. Porque el Quijote va a Barcelona. Y es en una playa de Barcelona que se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, recordad. Y es derrotado. Y entonces le hacen jurar que abandonará la caballería. Entonces, todo buen español... Y ser español es una de las cosas más serias que pueda haber en esta vida. Todo buen español debe algún día pasear por las playas de Barcelona y acordarse del Quijote y del caballero de la Blanca Luna. El final del segundo libro. Efectivamente. Pues, gracias a todos por participar y venir aquí. Si no hay más preguntas, daremos por cerrada la sesión. Recordaros que Gonzalo tiene abiertos dos canales de YouTube. Uno es La Forja y la Espada, y otro es El Aullido del Lobo, por si queréis seguirle, ya que cada mes suele subir uno o dos vídeos que trata sobre, no, trata sobre los temas que suele tratar él, sobre ya sean rituales, la iniciación, sea la tradición sapienzal o sea incluso de misticismo. Trato todo tipo de temas, lo pueden seguir en La Forja y la Espada, en El Aullido del Lobo y a través de mi Facebook, Gonzalo Rodríguez García. Gonzalo Rodríguez García, ahí en el Facebook voy colgando cosas, voy colgando todo tipo de comentarios de esta índole. Y bueno, pues estamos en guerra. Y la vamos perdiendo. Las fuerzas de la oscuridad, la mentira y la estupidez van ganando. Así que cada cual desde su trinchera tiene que hacer la batalla. Y quien no esté dispuesto a hacer batalla es un cobarde. Y no hay nada peor que eso. Así que cada cual, desde el lado que le toque, que se ponga a pensar qué puede hacer para confrontar la necedad posmoderna en sus distintas formas. Bueno, me han escrito una Biblia. A ver, ¿qué dice? En la sociedad actual, cada poco tiempo, un autor del pasado es objeto de una campaña de desprestigio y descrédito. Recientemente lo hemos visto con Tolkien, acusando a su obra de racista y supremacista. Sabiendo que para los ofendidos profesionales, todo lo que tenga que ver con la cultura occidental, desde Homero hasta Tolkien, pasando por Wagner, es nazi y racista. ¿Merece la pena entrar en estos debates y tratar de grabar la imagen de estos autores? Personalmente, no me importa que la masa de borregos izquierdistas no quiera leer a Tolkien, porque crean que es nazi. Es más, prefiero que sea así. Pues mira, yo en cierta medida casi le doy la razón. Yo lo que vengo a decir es que cuando te digan no, es que Tolkien en realidad es un autor reaccionario. No, es que Howard es en realidad un autor reaccionario. Es que Tolkien en realidad en su libro es racista y tiene una visión tradicional. Le tiene que decir, claro que sí. Claro que sí. Es que es un autor rebelde contra el mundo moderno. Es que Tolkien no escribió un libro basándose en el existencialismo de Sartre, colega. Es que a Tolkien le importa un bledo Carlos Marx y su pedazo de falacia desbocada de que todo se explica por la lucha de clases. Es que la historia de la humanidad no es la historia de la lucha de clases, querido. Es que es la lucha del bien y el mal, la luz y las tinieblas. Y Tolkien efectivamente es un autor reaccionario, claro que sí. Es que hay que empezar a llevar a gala que te digan eso. Te dicen, no, es que este autor es facha, fascista. Mira, colega, si dices eso de este autor, casi seguro que es interesante. Porque son esos autores los realmente disidentes. Lo que no voy a hacer es leer, yo qué sé,
los libros de Antonio García Maestre, ¿verdad? ¿No? Tenemos esa Tolkien. Y entonces cuando te pregunten, ¿cuál es tu máxima influencia en la política? Pues no dices ni Adam Smith, ni Carlos Marx, ni nada por el estilo. Dices, mi máxima influencia en la política es el retorno del rey de Tolkien. Dices, pero bueno, ¿cómo es eso? Sí, la democracia no hace parte de mi manera de entender la política. No, no, yo para entender la política leo el retorno del rey. Estáis muy locos, claro que estamos locos. Es que vamos a tope. Es que no tragamos ni con una sola de las mierdas de la modernidad. En ninguna de sus formas. Ni liberalismo, ni socialismo, ni nacionalismo. Las tres ideologías del mundo moderno son falsas. No nos vale. Yo no leo ninguno de esos autores. Me voy antes a Tolkien o me voy antes a Homero. El otro día, Gonzalo, me meto un momento, estaba hablando sobre, bueno, unos problemas que tenemos con cosas nuestras de los críos y tal, y la frase más maravillosa que sacamos, y viene a ser parecido a algo de lo que tú has dicho, estás pensando mal, y por tanto estás pensando como el mundo moderno, si todo lo que tú piensas no es un delito de odio. A día de hoy, todo lo que se me pasa por la cabeza es un delito de odio, porque todo es un delito de odio. Si respiro, le estoy quitando el aire al de al lado que es más débil y no puede respirarlo. O sea, estamos totalmente tronados. Así que me parece maravilloso. Es decir, si un autor es señalado como fascista, reaccionario, racista, nazi, lo que tú quieras, el autor es bueno seguro. Yo hasta creo que sí. Hasta hace poco se acusó, que no recuerdo el nombre, a la escritora de Los Cinco. Los Cinco van al Faro, Los Cinco no sé qué. Hostia, esto es lo que me leía mi madre mientras yo comía un vaso de leche con galletas y la pobre creó un monstruo por explicarme que cinco amiguetes se iban al Faro, se iban a una casa abandonada o se iban al río. O sea, que es la cosa más light del mundo. Pues no, resulta que también es fascismo. Me he esforzado para entender dónde lo era y no he sido capaz, pero al menos he entendido que todo lo que se ha acusado de fascismo mola un huevo, porque Los Cinco molan un huevo. Mira, ahora mismo todo lo que no sea la posmodernidad y su poshumanidad, la posmodernidad ha generado al tipo poshumano, que es lo peor que hay, ¿no? Que está completamente loco. Bien, pues todo lo que no sea poshumanidad es considerado fascista, reaccionario, etcétera. Hasta Los Cinco, ¿por qué? Porque son cinco jóvenes normales, a los que los chicos les gustan las chicas les gustan los chicos, quieren vivir aventuras, aprenden de las cosas que le pasan, tienen valores nobles, tienen amistad y camaradería, en fin. Si es que el mundo se ha ido a tomar por culo desde el punto de vista, mira, perdonad a lo mejor que me alargue. Desde el punto de vista económico, técnico, la modernidad tiene un desarrollo sin parangón y bienvenido sea. Pero desde el punto de vista espiritual tenemos la mayor bancarrota de la historia de la humanidad. Y hay dos tipos de personas. Los que esa bancarrota la viven como un logro y por tanto están completamente perdidos. Y los que esa bancarrota sabemos que es el mayor desastre que hemos tenido jamás. Ahora, esa bancarrota espiritual es un caos creativo, es una oportunidad. Es una oportunidad de esa oscuridad y de esa noche espiritual en la que estamos, resurgir. Resurgir con un nuevo fuego secreto, con un fuego todavía más puro, con una especie de regreso purificado de lo más esencial y decantado de la tradición sapiencial. De esas personas construidas en torno a la sabiduría, el valor y el coraje, y todo lo demás viene después. ¿De qué te sirven las ideologías? ¿De qué te sirve formarte ideológicamente si no tienes ni sabiduría, ni honor, ni valor? Si lo primero es ser eso, persona, sabiduría, honor, valor, autenticidad, grandeza de alma, lucidez, cordura, fuerza interior. Entonces, bueno, son tiempos oscuros, estamos en guerra y cada cual desde su trinchera tiene que dar la batalla hasta el último aliento. Pues me parece que esto ya se ha acabado. ¿Quieres decir algunas palabras extras como despedida? No, simplemente, bueno, muchas gracias al Club Tonedain. Estoy encantado de formar parte de él. No participo todo lo que me gustaría, pero bueno, espero que este vídeo que se va a grabar, aunque sea en audio o en vídeo, luego pues se mandará y lo podrá ver y escuchar la gente. Y simplemente a aquellos que sientan la llamada de la raza del espíritu, que no lo duden. Esta guerra les está convocando, ¿eh? Que se pinchen Manowar, cojan la espada y mueran en combate. Que ninguna otra vida es mejor que la del cruzado. Bueno, pues gracias a todos por venir
y doy la sesión por finalizada. Buenas noches a todos. Buenas noches.